¿Cómo nos preparamos para recibir el 2021? Bueno, estamos agradecidos, estamos aceptando las condiciones que ha dado el planeta, entendiendo que los cambios son inminentes, los estamos haciendo ya desde durante la pandemia, que aprendimos muchísimo. Aplicando todo lo que hemos aprendido en este año tan extraño, tan complejo. La preparación es simplemente saber que seguimos, que no se ha resuelto todavía y que tenemos que seguir adelante. Con amor, con afecto, con agradecimiento por estar vivos. Exacto. Con agradecimiento por la gente que nos quiere, por quienes tenemos cerca, por quienes tenemos lejos, pero aprendemos de esas personas. Un ritual para traer la buena fortuna, la buena suerte. No se trata de la buena fortuna, pero sí, el único ritual que hacemos a principio de año es que el primero de enero nos bañamos en el mar, en un lago, energéticamente hablando. Yo creo que más que para la buena fortuna, ¿no? Es simplemente como una forma de limpieza, de reconexión. ¿Qué metas tenemos para el 2021? Mira, la meta es estar tranquilo, empezar con calma, cuidarse, seguir cuidando la salud, cuidar a los nuestros. Metas, vacunarnos, nosotros queremos vacunarnos ya inmediatamente para poder volver a tener una vida más o menos normal, en donde nos podamos hablar unos a otros sin necesidad de tener un tapabocas, disfrutando cada día, viviendo el presente, agradeciendo por estar en este planeta milagro. Y que el estilo es cuidarlo, quererlo, apreciarlo, ¿no? Exactamente, ojalá que podamos poner ese estilo de moda, sobre todo, que esa sea la moda. Así es. Cuidarnos, querernos y consentirnos.